Uno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en... ¡No me digas! Es un placer estar con ustedes a través de la señal de Twitch de Franco Escamilla y también a través de YouTube. Gracias por seguirnos hoy en este programa que es dedicado para ustedes, que estamos ya 2 de enero, después del Año Nuevo, después de la fiesta, de la borrachera, del... Del calentado se dice, ¿no? O del recalentado. Estamos aquí muy contentos con ustedes y pues vamos a platicar toda esta hora o un poco más de lo que fue el Año Nuevo, de lo que nos pasó a través de todo este año 2019, hoy ya 2020, y deseamos de todo corazón que se la pase muy bien hoy y que sea un año muy productivo para todos ustedes. Quiero presentar a mis compañeras y mis compañeros y amigos. Empiezo por mi izquierda, mi compañera Ale Valencia. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, espero que tengan un bonito 2020. Sí, claro, sí. Ya van a empezar en las planas, ¿no? Acá los niños en la primaria de que 2 de enero 2019. Ay, no, así es. No, pues, ¿cómo estás? Muy contenta de iniciar el año con ustedes también. Espero que estemos juntitos, papá, todos a lo largo de este año y pues que vengan muchos más. Bienvenida. También presento a mi izquierda también a mi compañera y amiga. Ven y Treco, venga. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida, ¿eh? Igual, súper contenta de estar aquí, de empezar un año. Contenta. Contenta. Es que estoy enferma porque... La borrachera de ayer. Ay, sobre todo, claro que sí, borrachera tras borrachera. No, muy contenta de estar aquí también, de este año 2020, y espero que pues sea el inicio. Es lo mismo, ¿verdad? No, esperemos. 2020, ¿verdad? 2020. Sí, 2020. Ay, porque me haces dudar. Sí, lo estoy diciendo bien. Me está madreando a mí. Ay, yo me estás haciendo dudar. O sea, es de tanto que ya hasta te apropias las madreadas ajenas. Sí, ya, todo muy bien, todo muy bien. Excelente. 2 de enero de 2020. 2 de enero del 2020, soy ya, sí, aquí dice en mi celular, sí, ahí está. Muy padre, sí, dice, muy padre. Dice pase a pagarlo. A mi derecha, también guapísima como siempre, la señorita Yami Cortés, venga la aplauso para ella. Ay, muchas gracias, chicos, espero se la hayan pasado muy bien en este inicio de año, que se cumplan todos los propósitos que tengan ustedes, igualmente para ustedes acá, muchas mis gracias, compañeros amiga. De trabajo. Te ha durado mucho el tinte, ¿eh? Sí. Muchas semanas. No se te ha caído nada. Ya. Sin retoque. Desde el 19 de diciembre que lo traes así, no te ni ha cambiado nada. Ni tantito. No, nomás lo quería comentar. Continuemos. Gracias. Prosigue. Cerrando paréntesis. Es que me da risa que te fijaste en tu celular, así como que... O sea, ¿tienes apuntado la fecha? Sí, de que la última vez que Yami se retocó el pelo, 19 de diciembre, en la última vez que estuvimos rara, ahí. Amiga, y también nuestro compañero, que hoy viene muy galán, el señor Luke Jonathan. Bienvenido, Luke. Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias, un gustazo. Gracias a toda la gente que vinieron a nuestro gran show ahí en la mesa de Reunión y Bar, el 31. Estuvo... No lo puedo describir, o sea, no hay palabras para describir cómo nos fue, porque pues no hay. No hay palabras. O sea, no puedo comentar nada. O sea, por fue favor, así tan. Cállate los hijos. No comentes nada, por favor. Pero no, padre, no, un gustazo estar. Feliz año a todos. Y hoy, bueno, hoy y este año, obviamente, vamos a remamar. A romperla. Pero también yo me llamo Sergio Mejorado, la gente que no me conoce. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. También muy contento de estar con ustedes, de cerrar un ciclo 2019 que fue un año en lo personal. Ahorita platicamos muy, muy padre para mí y espero que para ti, mis compañeros, y para todos ustedes. Estamos aquí, no me digas. Ale Valencia, primera pregunta. Dígame de usted. La noche. ¿Qué fue lo mejor del año 2019 para ti? Así que lo que se me viene a la mente de bote pronto, yo creo que es por lo mismo de que sí es algo muy bueno que me pasó, fue formar parte de la Diablo Squad, conocerlos, trabajar con ustedes y... Más allá de eso, me atrevo a decir que entablar una bonita amistad con ustedes y con todos allá también el Produ. Y la verdad, porque yo llegué aquí así rapidito contándoles, como sabrán, a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Mande? Sin llorar. ¿Qué? No, y solamente me dijeron, ¿sabes qué? Va a haber un proyecto, ¿no quieres ir? Yo no sabía ni dónde, ni con quién, ni nada. Y yo, pues, por ahí me dieron una buena frase algún día que es, a donde te llamen, ve. Y yo dije, no, pues va, a ver qué tal. Ahí a ver qué pasa.
Y pues nada, que se ha vuelto una experiencia muy padre. Me ha abierto como nuevas puertas que yo jamás en la vida pensé que estuviera haciendo esto. Yo antes de estar aquí jamás había hablado frente a una cámara, tenido un micrófono en la mano. Así que si me vieron tronca o me siguen viendo tronca, les pido una disculpa, pero pues ahí vamos, dando lo mejor de nosotros. Qué bonito. Chingón. Qué bonito. Y bienvenida al equipo, como siempre. Y siempre ocupamos gente que venga a aportar, sí, que venga a querer estar. Y también a Ale también, que está tronca, pero con mucho cariño la recibimos aquí en la mesa. Y a Ale también, por favor. Yami, ¿qué fue lo mejor de este año 2019 para ti? Es que tuve muchas cosas buenas este año, la verdad. Parte de eso también fue ser parte aquí de la Diablo. Como ustedes saben, empecé yo creo que a mediados del año pasado ya. Y pues igual, una experiencia que no jamás, o sea, si tú me hubieras dicho el año pasado así iniciando que iba a estar aquí, no te la creería. O sea, no te la compro, no me la creo, no. Cuando pasó también fue de que estaba llorando esta de felicidad, o sea, no me la creía de poder estar aquí, la verdad. Entonces yo creo que fue eso, aparte de eso de que inicié con la Yami Boutique. Que también. Ay, qué padre. Muy bien, hasta ahorita todo. En millonaria emprendedora. En emprendedora, sí, tampoco me lo imaginaba, o sea, cosa que surgió de repente. Eso, y también que yo creo otra cosita ahí, que adopté un cotorrito, que se llama Pancho, y lo quiero mucho. Está muy lindo, también formó parte de mi familia de animales de este año. ¿Ya le enseñaste a hablar y así esas cosas? No, maulla y ladra. Pero no habla, sí. Es que se juntaba, él convivía con gatitos y perritos, entonces se tomó de como que... Depende de cómo amanezca ese día. ¿Hoy voy a maullar? No, él de repente le dices de que, Pancho, ya me voy. Y lo te ladra, te dice que... Y te empieza a ladrar. Porque era de un primo, y mi primo cada vez que se iba, se despedía y decía que ya me voy. Y todos los perros le empezaban a ladrar. Entonces, él también quería ser parte. Yo también puedo. Y tenía unos gatitos recién nacidos, y pues él también se agarró de empezar a maullar, y maulla bien bonito. Sabes bien, que es bien padre también cuando nos pedimos aquí, ladra también Dani. Dani, ¿qué fue lo mejor de este año aparte de conocerme? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues, ay, es que, pues, ¿para qué las pones ellas primero? Yo fui la primera en entrar aquí y ya se pues, escuché bien pinche de que, ay, también entrar aquí, qué padre. Oye, pero, algo, sácate algo nuevo, ¿no? Porfa. Ay, sí, mírala. No, la verdad también, o sea, pues sí, igual, o sea, yo tampoco en la vida me imaginaba estar aquí y pues, senos aquí, ¿verdad? No me voy a expandir en eso. Y pues, otras cosas, el Treco Octubre, la verdad, fue un highlight en mi año de que, wow. Sí. Estuvo, o sea, fue lo mejor que me ha pasado porque a mí me encanta disfrazarme, como ya se dieron cuenta. Entonces, hacer todos estos disfraces, obviamente fue una chinga, o sea, hacer todo eso porque los disfraces los hacía yo, no compré nada más que pelucas y maquillaje y ya, o sea, yo hacía todo. Pero fue como el top. Oye, para quiero mí. Hacerte una pregunta de eso. Siempre tuve la curiosidad, aproximadamente cuánto dinero le tuviste que invertir en total, así. En total, total. No más de 2,000 pesos. Neta. A los 31 disfraces. Wow. Sí. O sea, lo que. Y se me hace exagerándole. O sea, las pelucas las compraba de que los supers o así de que 150 pesos costaban las caras. Y ya, o sea, y el maquillaje era lo que yo tenía. Y si acaso compraba la pintura blanca o la negra. Y ya, o sea, era de que. Para hacer pinturas así de colores usaba la blanca y nada más ponía sombra arriba, de que verde. O cualquier color. Entonces. ¿No has pensado en hacer un tutorial de disfraz? Para que la gente. Es que es bien interesante decir, ¿sabes qué? En todo un mes me gasté solamente 2,000 pesos y me maquillé. Y aparte los disfraces de Dani estuvieron fregones todos. Gracias. Entonces estaría padre, digo yo, en un futuro, un proyecto es hacer un tutorial. De decir, me voy a vestir de esta y podemos, o de este personaje, y con estos elementos podemos... como llegar. Sea, o tips de low budget. De hecho, en cada uno hay un video grabado, o sea, en cada sí. En cada, en tu Instagram. En YouTube. En cada uno nada más que pues subí nada más como 5 y luego ya me sordí porque estaba muy complicado, no podía con la edición de los de Instagram y luego los de acá porque eran muy largos. Pero o sea, como los proyecto de acá, para este año pudiera ya hacer... voy a ir subiendo de uno por uno a ver si ya se puede, pero yo creo que eso ¿cómo fue se llama tu canal? Highlight. Así nada más Daniela Treco, así okay. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, arroba Daniela Treco. Ya saben, arroba soy Ale Valencia, arroba sea, no te creas. Y también otro de mis highlights fue
llegar a los 100,000 en Instagram. Chingón. También, sí. O sea, la boda del año también, muchas gracias. No, ya, no lo voy a ver. Aparte, el video de la celebración lo hice como un mes antes, cuando ya tenía 97, y luego me tardé un chorro en llegar a los 100, entonces ya tenía el video, y luego me corté el pelo, y en el video salgo con el pelo largo, y, ay no, un desmadre. Pero, pues ya se subió el video, ya muy padre, se logró, sí se pudo. ¡Un aplauso, por favor! ¡Aplauso! Sí, ¡claro que sí, bien merecido! Felicidades por la perseverancia, felicidades por ese proyecto tan bonito de los disfraces y el maquillaje, ¿no? Muchas gracias. Mi querido Luis Jonathan, ¿qué fue lo mejor de tu año 2019? Pues aparte de la entrada de esas tres chavas magníficas, creo que sería, gané cuarto lugar en un concurso de comediantes canadienses en México. ¿Eso existe? Felicidades a los otros tres que me ganaron, culeros gachos. No, pero creo que el triunfar más chido fue ir a Canadá a ayudar a mi papá a pasar un rato difícil con su cirugía. Le fue bien, le dieron otra cirugía, le va súper bien. Entonces, hey dad, we did it, lo logramos. Y lo logramos con risas, o sea, le estaban metiendo, todos nerviosos, y le estaban metiendo ahí para darle cirugía. Y en ese pasillo largo, y está por desaparecer, y como me dice, estoy un poco nervioso, pues dime algo. Y dije, pues, güey, no te preocupes, güey, no es la primera vez que vas a tener dedos de un hombre dentro de ti. Y como se rió y me dio así, chingue tu madre, la metieron y le fue súper bien. Entonces, lo pasamos riendo, o sea, creo que es la única manera. ¿De qué lo operaron? Perdóname. Tenía un tumor en el colon. Okay. Ajá. Entonces le hicieron la operación para desconectar tripas y usar la bolsa. Okay. Entonces me preguntan, o sea, no cagó. Y dije, güey, ¿cuánto? Imagínate, vamos a ahorrar un chingo en papel de baño, güey. O sea, en todos esos meses. Y no le gusta ese chiste, pero a mí sí. Y, a mí también. Ajá. Y a mí me preguntan, ¿cómo va tu papá? ¿Cómo va? Y digo, pues en pedos, ¿no? Entonces, con la cola nueva, ¿no? Exacto, lo recomiendo, ayuda mucho. Tuvimos casi todo el hospital riéndose. Qué padre. Y a propósito, como tienen como, es un, no una falda, pero le ponen como la es, bata. Una bata. Ajá. Y a propósito, no lo amarramos atrás para que le salgan las nalguitas. Y le andaba a pasear en los pasillos. Entonces, oh, como, no, ya no tengo hambre. Como quitando, como, sí, estuvo muy chido. Y la gente, o sea, habían pacientes que estaban ya sanos bien y no querían salir, como, ustedes son la mamada, nos quedamos, sí, ¿no? Quiero quedar. Y creo que es la única manera, o sea, lo sugiero si tienen que pasar un rato ahí, que pues se ríen, se sonríen. Y no solo ayudas a ti, ayudas a los que están en tu alrededor. La risa es terapia, ¿no? Decía Patch Adams que había un estudio donde cuando haces que el paciente, en este caso de cáncer, sí, se ría, la pasa mucho mejor, ¿no? Y creo que la risa secreta endorfinas, o sea, una cosa bioquímica en el cerebro que hace que estés más contento. Uh-huh. Y qué bueno que lo tomaron con humor ahí la cuestión de tu papá, ¿no? Sí, sí. Y peor caso es que te la pases bien en esa época que se agacha. O sea, ese es el peor caso, que la pasaste bien en lugar de todo así, ¿no? Entonces, sí, es como una ironía, ¿no? Ajá. Qué chingón, y hay que aprender también de Luke Jonathan, que su familia vio con humor esta, pues es una cuestión dura, la enfermedad de colon es, ¿cómo decirte? Sí es muy preocupante, y qué bueno que tu padre salió adelante, felicidades. Fuerte el aplauso, mariquido. Claro. Mi querido Luke Jonathan. Y gracias a Brian por poner subtítulos en los capítulos de No Me Digas, para que mi papá vea cada capítulo. Lo hace sin pago extra. O sea, sí. Quisiera que me dijeran, bueno, perdón, es que me quedé pensando en mi proyecto. A mí me fue muy bien porque fue algo que platicé con mis papás el año antepasado, en el 2018. Yo les decía un día, yo tengo ganas como de poner una cantina. Yo decía, era mi sueño. Por una cantina, porque me gusta el servicio de la gente, me gusta que coman bien. Y se da lo del bar sin querer queriendo, fue algo así que salió de repente, fue una oportunidad donde pues Franco y yo nos unimos para poner la mesa Reunión Restaurant Bar. Y ahí estamos, ya tenemos, de hecho hoy es 2 de enero, el 5 de enero cumplimos ya un año de estar en el bar, se pasó hecho madre y seguimos aprendiendo y seguimos apoyando a la gente que va comenzando.
estamos trayendo gente de México que normalmente aquí no se ve, para poder que la gente de Monterrey venga a ver a sus comediantes. Y también la Diablo Squad, que se está presentando muy seguido. Tenemos la dicha que viene gente de fuera de México solamente a conocer la Mesa Reñoña, entonces nos ha ido muy bien y esperamos que este proyecto sea mucho pues, más para adelante de varios años, ¿no? Felicidades. Sí, felicidades. Sí, felicidades. Muchas felicidades. Sí, felicidades a Franco y a un servidor y a todos ustedes, Luke, que ha estado ahí con nosotros todo este año, pues, que tengo que decir a Tavo Morales, a Cristian Mesa, Paco Maya, La Mole. Yo estuve una vez ahí apoyando. Tú también. Ahí atrás. El proyecto de la Mesa Reñoña, el show en vivo también está funcionando. Entonces, pues ha sido un año muy productivo para la empresa, ¿no? Y gracias a ustedes, de verdad. Checo lo hace bien. Es en serio, como él llega y no es como, ya llegó el jefe. Es como, ya llegó el jefe y la gente feliz. Y es bonito ver eso porque, pues... pues no es muy común. Típico, sí. Entonces, pues no es por mamar, pero muchas gracias. Mamo. Gracias. Quisiera que me platicaran, normalmente cuando estamos en la noche del 31, voy a hacer esto el siguiente año, voy a hacer estos propósitos. Los propósitos. Las uvas. Yo quisiera que me dijera cada uno de ustedes un propósito que esté al alcance de la mano. Ale, por ejemplo, ¿cuál fue tu propósito que digas, sí lo voy a hacer este año? Que ahora ya, ahora sí. Me van a decir que... Que ñoña, que pero que dale, amable, no. Dale. Vamos a ver. Hacer más de 50 dominadas. No, no, yo quería como ganar masa muscular y marcar mi abdomen. O sea, tu proyecto es el fitness. Sí, hacerme realmente fitness, porque sé que estoy en buen estado físico, pero... Mira, no tanto, mira, allá que hago ejercicio regularmente, me alimento vuelta, bien, pero vuelta. Y ya, yo creo que eso y viajar más. Qué bonito. Sí, bien viajar padre. Más porque viajas, si ¿sí viajas? Normalmente si sí, se puede. ¿A dónde quisieras ir? A donde me pida mi niño. Sí, a él le gusta mucho ir a la playa. Entonces, okay, alguna playa por lo pronto local, o sea, de México. Y pues me pide Disney. Pero quiero una, que crezca un poquito más para que alcance todos los juegos. Y dos, pues ahorrarle un poquito más para que alcance. No, y para que se acuerde también, porque la mayoría de los que fueron a Disney, no es mi caso, yo no quedo a Disney. Pero la mayoría de los que han ido a Disney, que van de chiquitos o muy chiquitos, ni se acuerdan. No se acuerdan, o sea, sí. ¿Para qué? Entonces, sí. Yo creo que la edad ideal sería que unos 8. 10, no sé. Yo te sugiero, la verdad, que 10. Sea ya después de los 10, a 12, 13 años, sí, como dices tú, porque los juegos de Disney sí son... ¿Qué? Yo por eso me estoy esperando hasta cumplir 24 para acordarme. Ahí va, ¿no? Muy bien. Sí, te digo, fíjate que otro proyecto, el año pasado fuimos a Disney y sí me di cuenta que creo que los adultos disfrutan más los juegos que los niños. El niño de repente es como... Me dio miedo porque hay juegos que son muy fuertes, mucha montaña rusa, mucha velocidad. Entonces, no disfrutan tanto. Mi sugerencia sería que fuera ya cuando estén en la preadolescencia, adolescencia, que es cuando van a disfrutar más, ¿no? Okay. Y le juntas porque sí, es una la nota lo que uno se... Porque también quería llevarlo a Legoland. Está cerca, bueno, relativamente cerca. Y ese sí es como para niños más pequeños. Entonces puede ser como que una... Yo te sugeriría que te fueras una ruta... Que empiece en San Diego y acabe en Los Ángeles. Mi dilema siempre ha sido tomar vuelo o ir por carretera. Ahí te va. A San Diego. Te recomiendo. Bueno, perdóname. Ahí te va. Yo te sugiero que te vayas. Pero entonces. Que te vayas a la chingada. Es que es muy tarde para. Él se duerme a las 6. Ahí te va. Que te vayas a Monterrey, Tijuana. El aeropuerto de Tijuana no cruzas la línea por dentro. Okay. Y ya llegas a Estados Unidos directamente, o sea, no hay que salir del aeropuerto, hacer la línea que es una hora y media. No. Entonces pasas por dentro del aeropuerto, de ahí puedes rentar un carro e irte al zoológico de San Diego primero, un día con eso tienes. Viajas una hora y media, llegas a Anaheim, donde está Disneylandia, y puedes viajar, no sé dónde está bien Legoland, está en Los Ángeles, creo, Legoland. No, si no estoy cerca bien, de... Ok, puedes ir a Legoland otro día y luego te vas a Los Ángeles y vas a los estudios Universal que están... Y ve al zoológico de San Diego. Sí, pues fue lo que dijo. Sí, es la primera ruta, San Diego. Ve, no te lo pierdas. Entonces, ojalá que sea, este año puede ser.
Ah, no, hasta que cumpla 13 años tu hijo. No, esa ruta a lo mejor sí se puede hacer más pequeño. Este año no sé, porque voy a empezar el ahorro desde cero ahorita. Entonces, uh-huh, a lo mejor para agosto, pues ya muy pocos meses, ¿no? Pero a lo mejor para el 2021 ya se puede concretar, ¿no? Perfectamente. Yo creo. Uh-huh. Gracias, Ani. Qué bonito. Dani, tu proyecto sí que digas está en la mano, ya lo puedo hacer. O sea, como un proyecto. O nada, tu propósito. Es que diría, siempre todos los años, hacer ejercicio, pero no lo voy a hacer. Poner la dieta, tampoco lo voy a hacer. Entonces, algo como más real, ¿qué podría hacer? Ser más constante en YouTube, subir ya los videos más constantes. Yo creo que ese sería mi propósito. Porque eso de cuidarme, hacer ejercicio, no lo voy a hacer, ya me conozco. Entonces, ese va a ser mi propósito como principal ahorita, ya ser constante en YouTube y subir videos constantes a YouTube. Ese es tu propósito. Uh-huh. Ya más a la mano. Sí. Perfecto. Yami. Híjole, a ver, yo creo que tengo como que en mis planes que quiero independizarme un poquito más. Entonces me quiero ya tener como que este año mi casa. A lo mejor no comprar una casa, pero sí ya moverme, ya sea rentada o comprada o lo que sea. Me gustaría eso, me gustaría. Pues igual ser más constante con todos mis streams, todo ese rollo de la multimedia. Y pues si se da lo de la casa, pues poder ayudar más animales, que es mi propósito de siempre. Te lo prometo que sí, algún día. Este año casarte. Yamisu. ¿Casarte no? Este año no. No. Queremos bodón. No lo sé. O sea, yo creo que todavía. Bodón. Pues me gustaría planear la boda por un buen tiempo todavía. Entonces. ¿Tienes ahorita que 22, 23? 24. Ah, estás muy chavita. Ya no tan chavita. 18 días, 25. Perfectamente. Invitados a la Yami Fiesta. Un pedón bruto. Excelente. Sí. Perfectamente. Luke, ¿cuál sería tu propósito ya a la mano ya? Tengo unas ciudades pendientes para llegar a dar el show. Entonces, muy pendientes. Obregón, Hermosillo, Morelia. Tabasco y Mérida, creo. Entonces la gente en casa pueden ayudar a hacer ruido y como nada más poner ahí en Facebook o lo que sea, como queremos show. Si no, pues no pasa nada, pero pues sí, quiero como. Hay unas ciudades que llevo unos 2 años diciendo, sí, llego este año, prometo, no he podido, porque pues a veces es difícil, pero sí, este año, 2020, sí cumplo, ahí voy a llegar y pues pueden ver show. Pídanlo, por favor. Perfecto. Pídanlo. Vamos a hacer un hashtag. Mérida, queremos a Luke en de y luego Obregón, la Hermosillo, de Sonora. Mérida. Obregón, sí, Chihuahua. Chihuahua. Es una lista de como 10, pero hay como algunos más pendientes que otros, porque hay mucha raza en algunas ciudades pidiendo. Los Cabos también. Pero sí, me voy a atrever. Pues amigos de aquellas ciudades, también a través de las redes sociales de Luke, ustedes pueden mandar mensaje y decir, ¿sabes qué? En este bar te puedes presentar, vamos a meter 150 gentes, 80, 90. Ayúdenos a que Luke llegue a más ciudades de México. Así sí, es. Ellos me quieren fuera de, no me digas, fuera de Monterrey. Entonces, por favor, llévenselo. Llévenselo. Muchas gracias, Luke. Qué bonito. Yo, mi único propósito de año nuevo, y estoy trabajando en eso, es bajar de peso. Ahorita, gracias a Dios, ahí con gracias a Gil Garza, que es el coach de Poncho de Anda, y que yo también tomé ahí algunos datos con él, he podido bajar como 7 kilos. La idea es bajar otros 10 de aquí a abril, que es cuando cumplo años, cumplo 36. Oye, y son como 2 por mes. Más o menos. De estar a dieta. Está muy realista la meta, nada más que sí. Lo bueno es que ya que se acabaron las posadas, las comidas y todo. O sea, a partir todo, de hoy, fui ahora sí ya. Hoy fui a correr en la mañana 6 kilómetros. Ajá. ¿Yo también? 6. Sí. ¿Por qué la duda? ¿Cuánto tiempo hiciste? Ay, 2 horas y media. Ah, está bien. No, trato de hacer como. En llegar. 40. Y luego corrió 5 minutos. Sí. 2 horas. Se pasa Chipinque, pero había mucho tráfico. Me puse en WhatsApp a ver videos. Sí, trato. Ahorita estoy sobre. Corriendo como. ¿Si corriste 6 kilómetros? Estoy, obviamente, en banda, ¿no? Son como 45 minutos. Más o menos. O sea, estoy a 7 minutos el kilómetro, más o menos. Me está bien. Yo hago 5 kilómetros como en 50. Okay. Sí, es más o menos, ¿no? Ahí andamos presumiendo. Yo hago.
O sea, que estás... No sé cuánto. Si es 5 kilómetros en 50 minutos, estás hablando de que a 10 minutos de kilómetro. Creo que está un poquito arriba del promedio. ¿Sí? No sé, yo agarro un trote como que yo me sienta, que es constante, nada más tranquilo. Y ya, o sea, tampoco no lo mido muy... No lo mido muy exacto, pero sí, ahí veo, o sea, el reloj. Okay. Se me hace que a lo mejor, si traes condición y corres, se me hace que corres más. Porque 5 kilómetros en 50 minutos, se me hace que sí está demasiado lento. Es que bueno, lento. La cosa es que voy con mamá, entonces pues voy al paso de mamá. Cargándola. Si fuera te sola. Ella a ti. No, voy con, o sea, lo que ella sí pueda dar, hombre, yo la voy a acompañar. ¿Sí? Pero tú sola puedes dar más a lo mejor. A lo mejor sí, pero la verdad es que me choca correr en así, en lineal, no me gusta. No. Me aburre. ¿Cómo es el lineal? O sea derecho. Runner, o sea, en asfalto, en track. Yeah. Ok, yo pensé que estaba haciendo una caminadora y yo, güey, pues nomás súbele y sí. Correr, no se va no. a ir. Correr es ya. como caminar, pero más rápido. Es como. Es que bueno. Y lineal es como derecho hacia lo pendejo. Sí. ¿Sí no, entendimos? Que sí, había entendido. Sí, okay. Sé que es correr. Por floja. Ya vamos a continuar. Pero más así rápido es, ¿cómo te gusta correr entonces? Si no es lineal, si fuera sola, ¿dónde correrías? Por en ejemplo? El campo de okay. fútbol. Así dándole vueltas. No, o sea, corriendo, jugando, haciendo ejercicio, en juego, jugando, por ejemplo, como a mí no me gusta vueltas. Tanto correr, yo aprovecho cuando juego fútbol, yo pido las bandas para subir y bajar mucho y sentir la banda del recodo, la banda de metal. La banda norteña, los carros del año, claro. La banda gástrica. La banda ancha. Yo ya no me supe. Está bien, 10 por el esfuerzo, 10. Okay, gracias. 10 ya por te el entendí, esfuerzo. O sea, como que, entonces, o sea, quieres correr sin sentir que corres, es más bien competir en el fútbol. Es que ahí sí se te olvida, o sea, como que la corrida ya, a lo mejor terminas corriendo menos, terminas corriendo más, pero no lo sientes. O sea, bueno, eso es mi Sí, te entiendo, teoría. O sea, es como que la pelota, la competición, se me olvida que estoy haciendo ejercicio. Ándale, y a veces por querer llegar, a lo mejor ya no te dan las piernas, pero ahí estás de terco queriendo, y entonces haces el esfuerzo extra. Perfectamente. Amigos, vamos a un corte, pero antes queremos como dar una introducción porque ha estado funcionando que tengamos juegos con dinámicas y castigos. Hoy preparamos un juego para ustedes, para que lo disfruten, va a estar chido, no se bañen. Y estamos en... ¡No le digas! Parte de este show payaso es una terapia, les tengo que explicar. A finales del 2016 tuve la dicha de presentarme en el Auditorio Nacional. Es un recinto que nunca imaginé que yo iba a pisar. De entrada jamás se había presentado comedia en el Auditorio Nacional. Jamás habían dado permiso a un comediante a hacer show y nos dieron a ver la dicha. Yo estaba encantado, estaba fascinado. Pero dicen los tramoyistas y la gente que trabaja en el Auditorio Nacional que hay una maldición en el Auditorio Nacional. Y me dicen, el Auditorio Nacional es un monstruo. O levanta tu carrera o la destruye. Esto me lo dijeron 5 minutos antes de dar show. Ya de por sí venía nervioso de dar show ahí. Luego me cuentan, yo no soy supersticioso. Pero dije, ¿qué tal? Sí. ¿No? Familia, yo también tengo que contarles que nadie sabe, ni mis papás. Tengo sobrepeso.
aquí en la Mesa Reñoña Restaurante Bar. Espero que se vuelva a repetir muy pronto. Muchas gracias. Estuvo muy padre. Esperemos siga siendo así, que se vuelva algo habitual. A nosotros sí nos gustó demasiado el primer show de la Mesa Reñoña en vivo. Esperamos con ansias que se vuelvan a presentar para seguir pues disfrutando de, pues, de todos estos comediantes. Ahí va. Si tu clítoris fuera timbre, madres, yo fuera tu testigo de Jehová. Maestro. Soberbio. The teacher. Vivimos una grata experiencia, algo inolvidable. Yo creo que cumpliendo un sueño después de tantos años de verlos a través de internet. Y llegan a hacer más espectáculos así en vivo de la Mesa Reñoña. Se los recomiendo bastante, estuvo muy, muy, muy bueno. Superó totalmente mis expectativas, la verdad. Las notas, la canción improvisada, las armarqueñas, todo estuvo muy, muy bueno, la verdad. Regresamos a No Me Digas. Antes de comenzar el juego, quisiera saber las redes sociales de mis compañeros. Ale Valencia, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, @soyalevalencia1 en Twitter, @soyalevalencia en Instagram. Gracias. Dani Treco, tus redes sociales, por favor. A mí me pueden encontrar como @DanielaTreco. Sí, ¿por qué me estoy trabando tanto? A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @DanielaTreco. Perfectamente, Yami Cortés. Claro que sí, chicos, en Twitch y en YouTube como Yami Cortés y en Instagram, Facebook y Twitter como Yamico con doble O. Recuerden que tengo código de Rappi que es Yami. Perfectamente. Luis Jonathan. Instagram, Facebook, Twitter, @putocanadiense. Y yo estoy en Twitter como @Sergio_Mejorado, en Facebook como Sergio Mejorado Comediante y en Instagram como Checo Mejorado. Perfectamente. Empezamos con esta. Pues esta dinámica, este juego que nos pareció padre e interesante. La propuesta es, a ver si estoy bien, ¿quién es más propenso a? ¿Estamos de acuerdo? Probable. ¿Probable? ¿Quién es más probable que haga esta acción? Tenemos cada quien, vamos a votar, lo enseñamos al aire, y el que salga con más votos de esta primera ronda, que va a ser de 5 premisas, ese vamos a tener un castigo, que ya está aquí los castigos en un bowl que está preparado. Ahí está, por favor, enséñalo, mi querida Ale Valencia. El bowl. Está un bowl preparado. El que salga es el castigo que va a obtener el que tenga más votos. En este caso, el que pierda. ¿Les parece muy bien? Va. Perfectamente. Sí, de acuerdo. Hay autovoto, nada más para que sepan. O sea, si puedes votar por ti mismo. Okay. Si de plano claro. Dices. Sí, soy si te yo. Cae el saco demasiado. Ajá. Y no hay para dónde te hagas. Hay que ser honestos, ¿no? Con claro. El riesgo, o sea, de sin... que... te vas a autocastigar. ¿Sí? También. Claro. Si sales en la votación, ¿les parece? Así es. Exactamente. La primera, ¿quién es más probable que mate accidentalmente? Esa sería la primera. Lo vamos a tener primero. Pónganselo directo al pecho. Y lo enseñamos. Nos esperamos. Ustedes me dicen cuando estén listos. Ay, es que se ve. Bueno, ese es mi nombre, no importa. Ah, sí, aquí es que se ve acá de atrás. Ok, ¿ya están listos? Listo. Lo volteamos al mismo tiempo y dice, a ver, Luke, ¿a quién sacaste? No veo. Yami. ¿A quién pusiste tú? Treco. Oh. Luke. Empate. ¿Yo? ¿Tú a quién pusiste, Dani? A Yami. Yami y Treco. Yami, dos Treco. Y no Luke. Empate. Nos vamos un punto y un punto. ¿Ahora que ustedes son mis amigas? Oye. ¡Ay, tú me pusiste a mí! El otro día íbamos manejando en tu carro y sentí que casi atropellabas. No, me matabas a mí por accidente, tonta. Es que tú creías que era un accidente, querida. Entonces, en este caso tenemos empate, un punto y un punto, ¿verdad? En esta así pregunta. Es. Un punto para Treco. ¿Tú sí, ponte a trabajar, vaya a ser esta amable con la votación. Donde primera pregunta, o nomás por puntuación, Yami tuvo un voto. Bueno, son dos, pero es un punto Yami y un punto Dani Treco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, siguiente propuesta o premisa. ¿Quién probablemente sería actor o actriz famosa?
No, no dice qué clase de actor o de actriz, o sea... Por lo pronto no. Ok. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¡Listos! ¡Listos! ¡Sí, capitán, estamos listos! Ok, a las tres volteamos el nombre de la persona y una, dos, tres. Yo puse a Dani Trejo. ¿Por qué? Yo voté por mí misma. ¿Por qué nadie cree en mí, estúpido? Te hundiste a ti misma. Ay, pero yo también creo okay. Eso. ¿Crees yo en ti? No. ¿Qué hice para merecerte? ¿Qué hice para merecer esta amistad? Tienes perfil como de actriz cómica. O sea, así como La Taravilla, así como este Ricola, como Clavillazo. Ándale, Clavillazo. Sí, Rosara García, por ejemplo. Ay, ok, bien. Entonces en este caso... Dani Trejo tiene otro punto. Dos puntos en contra. Ah, ¿qué pusiste tú, Yami? Pero cuando sea famosa. A ti. ¿Pero cómo, por qué? Porque tú me dijiste que era... Tu sueño era actriz, sueño. ¿No? ¡Ese era mi sueño! ¡Ese era! No, es que nadie me pone atención aquí, ese es mi ¡te equivocaste, sueño! Amiga! No, yo les valgo madre aquí en este... No. A mí no. Y a mí voy no a apoyar a mi amiga de aquí, sale disparada para la fama. No se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Tercera bueno, propuesta de este set, convertirse en stripper. ¿Quién sería el más probable en convertirse en stripper y solamente por necesidad? Volteamos a las tres. Una, dos, tres. Creo que ganó Lu Jonathan, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? O sea, te saliste por la tangente. A ver, ¿por qué? Es que ser stripper es pedo de mamá soltera, ¿no? No sé. Bueno, todos volteamos por Luke. A ver, tú volteas. Luke, en esta ronda, claro sí. Luke. Doble punto. Ponle doble punto por decisión unánime, por favor. ¿Cómo que convertir? O sea, si ya lo soy. Lo pueden encontrar, Ana. Sí, búscame. Cuarta pregunta o cuarta premisa es... ¿Todo bien? ¿Estás bien? Ser detenido o detenida por acosar un policía. Creo que este tema va a ser unánime, creo yo. Sí. Volteamos a las tres. Es un desmadre esto, ¿verdad? Una, dos, tres. ¿Qué? ¿Quién ganó? ¿Por? ¿Luke? ¿Por? Yo tengo más votos. ¿Luke? Yo pensé que todos iban a votar por Luke. ¿Por qué dijiste unánime con Ale? Pensé. O sea, tengo cara de acosadora. ¿Pero qué? ¿Acoso un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Una policía o un policía? Pues es igual, ¿no? Como quiera ya perdiste. No, es igual. Uno tiene pene y el otro no. O sea, para ti es igual tal vez, pero para mí hace una diferencia. O sea, ¿sí acosarías a una policía? Aún así. ¿Por qué no a los dos al mismo tiempo? El policía y la policía. Porque tiene pena el policía, ¿no? Porque yo, ¿cuándo me visto que soy un policía? ¿Quién, la última de este set? Porque son, hasta ahorita vamos por cinco cosas. Primero, es la última pregunta. Van agatados, ¿no? Produ, ¿quién lleva más puntos? ¿Quién va en la delantera? Dos y dos. Lleva dos Trejo y dos Luke. Ándale, van empatados. Van empatados. Este puede ser el desempate. Vamos a ver. Desempate. ¿Y quién probablemente sería el más adicto al juego? ¿A un juego? Al juego en general. ¿Gambling? Al juego, gambling. Ah, gambling. Apostar. Yo lo voy a poner porque lo dijo en un programa pasado. Y volteamos a las tres. ¡Ay, una... espérenme! ¿Lista, Ale? ¡Ay, se me fueron las hojas! Ok, acabo el tiempo. Ahí está. Una, dos, tres. Es la Yami. Wow, no manches. ¿Qué estás diciendo? Es, ¿por qué tú solito a poco? Es que ya soy adicto, yo apuesto casi diario. Pero es. Pero nadie sabíamos. ¿Cómo? No sabían ustedes. Yo no sabía que. Pero ya es que deportivo de. De deportes. De todo tipo de deportes. Deportes, sí. Americano y hockey. Ok, en este caso entiendo que hay un empate, ¿verdad? Entre... No, pero si él votó por sí mismo, pues porque ya no. No, es triple perder. Empate. Yami tiene dos. Trejo tiene dos y yo tengo sí, dos. ¿Tienes dos? Sí. ¿Una sí. ronda más? Sí, pues tienes una ronda más por el desempate, ¿no? Ok, entonces nada más tenemos dos, que escoger dos y dos. Entre, sí, entre dos, ustedes dos, tres, dos, ¿no? Y dos, Luke.
No, pero es como o que se vaya y el primero que llegue a tres puntos va sacando. El primero que llegue a tres, no necesariamente. Y luego a seis, y luego a nueve. ¿Cómo es? Ok. Ok. ¿Va? Va, va. Es que no sé si el conteo está bien, pero ok, está bien. Vamos por el... El que llegue a tres primero ahorita es el que va a ver por el castigo. Perfectamente. Ok. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién es más propenso a ver películas porno? Creo que ya sé quién va a perder. A ver, pelis porno. A ver, todos son cochinos. Como... ¿Ya lo tienen? Ya. Yep. Una, yes. Dos, tres. Chale, no mames. ¿Por qué yo? ¿Ganó Luke? ¿Ganó Luke? Claro que sí. ¿Tú, Ale? Luke también gana Luke, entonces. Luke ya tiene tres. Ya tiene tres, entonces Luke. ¿Por qué yo, Luke? O sea, strippers, resulta soy un pinche enfermo. ¿Sí? Que ve porno mientras estoy jalando en mi jala de, en el putero. A pasar tu policía y apostando. Ahora dijo... Tomas el castigo y solamente tienes un derecho o una sola vez a culear. Es decir, este castigo no me gusta, lo puedes cambiar solamente una vez. Y no lo leo si culeo. No, que no lo lea, para que no se sepa. Exactamente, exactamente. Lo vuelves a meter nada más. Jalo. Va, ¿qué dice ahí? Dice boteazo. Boteazo. O sea, me regalan una botella de whisky. ¿Quién quieres que te dé el boteazo? Producción, aquí está, perfectamente. Ale Valencia, descarga tu coraje, pero por favor. Es uno cada por haberme dicho es, triple mamá. Pero es uno cada quien, ¿verdad? Ah, es uno cada quien. Es uno claro, cada quien. Claro, no, nada más te va a tocar a ti el premio. Ay, no, ya estaba. A ver, ahí va. Que se escuche. No, no, se escuchó y yo creo que tienes derecho a otro. Ay, qué padre. A ver, Dani. Dani. Vas tirando. Es que lo traía acumulado. Estoy lo traía acumulado. No morderme la lengua. La aprieta los dientes. Ay, ay, qué feo. Perdón. Me despeinó. Ay, me quiere, me quiere. Un chingo. Cariño, hombre, hombre. Ok, vamos por la segunda ronda o el segundo set de preguntas. Ahora, ¿se borran los puntos y volvemos a empezar? Claro, claro, claro. Okay, vamos a empezar. Perfecto. El primero que llegue a tres otra vez. Llega a tres otra vez, okay. Ok, perfecto. El siguiente es, ¿quién es más propenso de este programa a ser millonario? Decimos una, dos, tres. Está al revés. ¡Ay, qué bonito! ¡Los quiero mucho! ¡Yo también! Así sí pierdo. Hay que ser honestos. Es la que se ve con más perfil de ser empresaria, ¿no? Empresaria. Eres la segunda por la que hubiera votado después de mí, obviamente. Mira, estabas aquí atrás. Sí, lo que pasa es que lo tuyo es un sueño. Yo después de Luke, ¿verdad? Después de un pamón. Entonces felicidades. Vamos, ya que quieran. Como ganando, perdiendo, ¿verdad? Porque va a recibir castigo. ¿Quién es más propenso a vivir más tiempo? Yo creo que aquí no jalo yo. Yo creo que ya me voy a morir mañana. Si Dios quiere. Es que ya llevas mucha ventaja. Por alguna extraña razón. Por alguna razón de edad, de año de nacimiento. Ok, ¿listos? Listos. Una, dos, tres. Qué bonitos. Ah, ¿qué dijiste? Es que creemos en ti. Muchas gracias. Creemos en ti. Y aparte, yo creo que Luke tiene la vida más sana. Pues aparte, cierto, voy a flacar, ¿verdad? Voy a comer muy sano. Sí, cierto. Sí, si, cierto. Si no dejan de fumar, pues yo. Me la pelan. O sea. Sí, yo pienso igual. Ok. Él lleva viviendo más tiempo. Pero es que no sabemos si le puede pasar algo. Es el que vaya a vivir más tiempo, no el que lleva más. No, yo sé que no lleva más tiempo, pero ya tiene una ventaja. O sea, si todos nos morimos hoy, tiene razón. Ya ganó. Exactamente. Bueno, ok. No. Punto para Luke y punto para Checo. ¿Empatamos? Empataron. Ok. Entonces los tres tienen uno, ¿no? Tú. Sí, nosotros tres tenemos un punto. Ok, perfecto. Va. ¿Quién es más propenso a irse a un bar gay? A las tres, una. Espera. Ya lo tienes tú y el chingue, ya estás ahí. ¿Listos? ¿Listas? Una, dos, tres. No mames. Siempre mamón tú, siempre
me andas diciendo cosas. Yo no veo por qué votaron. Luke. Casi unánime. ¿Por qué iría yo? ¿Y por qué iría yo? Pues, tienes que era como enfermito. No babes. Enfermo sí, pero... hetero enfermo. ¿Cómo vamos en la posición, mi querido producción? Tengo dos. ¿Por qué crees que soy lesbiana? No soy lesbiana. No, pero por es que es más propenso. A lo mejor vas a acompañar a una amiga o un amigo. Puede ser por curiosidad. A mi amigo Luke podría acompañar. Ah, ¿no? A recogerme. ¿Ya terminaste tu turno? Ahí baila. Siguiente pregunta. Ahí es stripper, ¿verdad? ¿Quién es más propenso para enojarse por razones estúpidas? ¿Listos? Una, dos, tres. Ganaste. Ay, yeah. ¡Ay, huevo! ¡Tómale, tómale! ¡Yo voté por ti! ¡Por favor! ¡Yo nunca me enojo! Le... ¡Ustedes me hacen enojar, cabrones! ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Ahí estás. He ahí la decisión unánime. ¿Cómo vamos la puntuación? Luke lleva 2, Yami 1, Checo 1, Treco 1 y Ale 0. Perfectamente, Ale casi ponte no. Ponte pilas. Es que soy muy difícil. Sí, puede anotar, por favor. ¿Quién es más propenso de no bañarse por una semana? Oh, fácil. Híjole, esta es buena. ¿Ya lo tienen listo? Una, dos, tres. ¿Quién gana aquí? Porque yo. Porque yo. Tú tienes pinta de que no te bañas. Oye, a ver, time. Yo no. En esta salieron puras mujeres. O sea, ¿qué está pasando? Es que somos fresas. Los cuerpos son otros. Del programa, de hecho, güey. No se vale. El pelo largo se ve así, como siempre, muy arregladito. Mira cómo traes el pelo. ¿Cuándo? Desde entonces no me baño. Sí, pues ahí está. Ganaste, güey. Ok, ¿cómo vamos? Todavía no llegamos a los castigos, ¿verdad? No. Perfectamente. Seguimos avanzando, señores. Ahora, en la siguiente, ¿quién es más propenso a avergonzar un amigo en público? Ay, es que... ¿Avergonzar a un amigo? Ajá. Híjole, estoy entre ya dos. Ya lo tenemos. Ya. Ale, Treco, ya mira, lo tenemos. No, esperen, es que... ¿Vas a cambiar tu decisión, Ale? Es que yo también estoy tensa. Sí, okay. Yo no... Hay mucho no. Juego con esta decisión. Ajá. Yo creo que el primero que te venga a la mente, ¿no? Sí. Digas okay. Este, yo creo, y va. Una, dos, tres. Sí, la neta. Sí. Sí, confirmo. Ok, sí. Creo que es la ganadora de este set, ¿verdad? No, trate. Así es, Treco, llevas tres. Y te vamos a castigar. Amiga, traté de quedar bien contigo y poner a alguien más, pero en mi mente... Yo todavía. No. Ay, no. Tres, ya. No te bañaste y el bar gay. Ok, por favor, si puedes tomar... Un papelito. Y solamente, como dices, dijimos, tienes solamente una sola oportunidad de cambiar el castigo. Interventora. Tun, 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 tun. ¿Jalas? No. No jala. Okay. No jalo. Entonces, ¿no? Quítalo por lo pronto. ¿Aquí lo pongo? Ponlo ahí, por favor. Y ponle otro. Y ya no puede rechazar el castigo que toque, es el que va a hacer. Sí. Sí. Léelo, por favor, ¿qué dice? El maquillaje. Ah, ok. En este castigo, cada uno de nosotros, no, integrantes de este programa, vamos a maquillar. ¿Ya no se mete? Sí, se meten, como quieran. Sí, se meten. Sí. Vamos a maquillar cada uno de nosotros a, en este caso, Dani Treco. Vamos a maquillarla como se nos ocurra. Cada quien, entonces, si quieres empezar, Ale, Valencia. Bonito, por favor. Claro maquillar. Que sí, claro que muy sí. Tú bonito. Confía. Explica qué estás haciendo. Estoy aquí. Si puedes abrirte un poquito para que la cámara te vea, por favor. Embelleciendo a mi amiga con una bonita uniceja azul. Porque no hay. El chiste era pintarme no, bonita porque no traigo maquillaje cara, nunca. No y que la gente dijera... Ah, oh, qué bonito. Mira, con maquillaje mira. Sí se ve bonita. Ese era el chiste, ¿no? Ahí está. Qué guapa. Sigo yo, mi querida. Qué hermosa. Ahí, con permiso, por favor. Mira nomás. La cámara, por favor, que nos vea. ¿Puedes apretar tus labios, por favor? ¿Sabes tan amable? ¿Qué es eso? Son bigotes. Ah, bigotes. De gato. Ah, no. Haz de cuenta que tomó malteada de fresa. Se ve mucho.
Sí. No, claro que no. ¡Ya se siente! ¿Quieres la boca, por favor? ¡Wow! Me has discutido. Yo. Ay, qué. Sigo yo. ¡Qué hermosa, mira! ¿Me botan los dientes? Lista para ir al bargué. Estúpido. No, es que ustedes se pasan de lanza conmigo. Yo soy bien buena y loca porque me enojo, cabrón. Oye, ¿pero el resto del programa se tiene que quedar así? Sí, sí, claro. Ok. Y grabamos otro si quieren. Bueno. Como Pikachu. ¡Pobre de ti! ¿Qué vas a hacer? No, es si que quieren, nada más abrirte un poco. Andes para quejando que la tanto, llorando, te voy a poner unas lagrimitas. Ay, ¿cuándo estoy llorando? Oh, pobrecita. Parezco un payaso. El bromash. Me dicen el bromash. ¿Puedes voltear? Es que no me quiero ver, no sé si me quiero ver. 10 de 10. Ahí vas, ahí vas, muy bien. Ay, qué mamón. Parezco la Chupito. Aplausos, aplausos. Aplauso, 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 aplauso. A Dani Treco. Hubiera agarrado el otro todavía. Seguimos, vale. Señores, vamos por nuestro tercer set, ¿les parece? Sí. Así es. Tiene que ser 2 puntos porque creo que estamos acabando las preguntas antes. Vemos, si no, vamos un corte y seguimos con las preguntas, ¿les parece? Ok, nos quedamos en lo del amigo en público que nos avergüenza, sí, sí. ¿Verdad? Ok, la siguiente sería tercer set. ¿Quién es más probable que pueda ser infiel? ¿Tenemos la lista ya? ¿Estamos listos? No. A la, mi querida... Empieza de nuevo la cuenta, ¿verdad? Sí, se okay. Borran los votos. Se borran ya. Los puntos. Ajá. Ok. ¿Lista? ¿Listos todos? Una, dos, tres. Claro. Luke. ¿Por qué, Checo? No sé. Tengo cara. ¿Por quién ibas a votar tú? Es que es culero, ustedes culeros poniendo nombres, no mames. Estoy ahí. No, estoy como nada más barajeando. Repasando a ver quién. Pero ya con 3 votos ya te chingaste, bueno, ¿no? No, a ver qué lo pongo. Ya perdí. Ok, ya quedó, mi querido Luke. Wow. Llevas. Aprendimos mucho hoy, ¿eh? La fama que tienes, ya sé, la wow, fama. Ese dolió. ¿Quién sería más propenso a malacopiar? ¿Quién sería malacopa? ¿Quién es la que es mala copa? ¿Listos? ¿Listo, Luke? ¿Listo, Yami? ¿Listos todos? ¡Lista! A ver, a las 3. 1, 2, 3. ¿Quién pusiste tú? Oh, ¿puras mujeres doble otra voto, vez? Doble. Mala copa, te ves mala copa. Ale ni toma. Pues no. Por algo no toma. No. Sí, mala copa, mala. Más copa. Vale prevenir. ¿Tú por quién votas? Tiene el lado oscuro. Sí. Tiene el lado oscuro. Entonces acá es un empate. Uno y uno. Uno y uno, ¿por ¿verdad? ¿Por quién votaste? Por ti. Por ti, mi amor. Por puras mujeres. Me estás diciendo que tengo cara de mala copa. Un poco. Ahorita sí. ¿Listos? Vamos a tener que hacer ya después una comprobación a ver si es cierto. Claro, quién es el mala copa. Es verdad. La siguiente es: ¿quién sobreviviría a una apocalipsis zombie? Me la super pelan. Eso es fácil. ¿Listos? 1, 2, 3. Sí. Sí. Es que los zombies. Porque pues es el único que tiene condición. No, es que, pero los zombies comen a cerebros. Ah, ah, okay. Ah, es bromis. Yo pensé. Cálmate. Ah, ya entendí. Ah, o sea, yo puedo poner cuerno a todo el mundo, pero... No había entendido. Pinche yo, situación hipotética de zombies. ¿Qué? ¿Yo por qué? Yo soy un stripper puto, bailarín, voy a antros gays y soy infiel.
Sí, como que tienes pedos con lo sexual, tú, ¿no? Sí. Algo, hay algo mal ahí. Yo lo pensé porque dije, va a imaginarse que está en un juego, claro, y va a acabar con todo. Es que yo sí pensé eso al principio, pero como que pues tú tienes más condición y no te vas a cansar si yo te también persigue. Pensé, no, como, como en correr, ¿no? Yo pensé en Ale que también corre un chingo. También. Por eso. Yo pensé que por inteligente que no, pues ella va a hacer. No, porque tienes condición. Yo pensé que porque corres vas a, o sea, no te van a alcanzar. No. ¿Quién sacó puntos entonces? Yo. Yami es la ganadora. Ok, ganadora. ¿Cómo vamos en puntuación? No. Lleva dos puntos Yami, uno Luke y uno Ale. Ok, okay. ¿Estás a punto? Dos, ¿estás a punto? Uno, estoy a punto. Ok, la siguiente es que prestes dinero y no te lo devuelva. ¿Quién es más? Ay, ¿quién es voy más a confiar propenso? En que Ale no es. ¿Listos? No, es que no sé. Hay que hacer que alguien se hunda. No. ¿Listos? Una, dos, tres. Préstame el pulmón para poner Paco Maya. Güey, ¿no? ¿Yo siempre pago? Pues no, yo sé, siempre wey pago. Pues a lo mejor, no sé. Checo porque a lo mejor muere de la edad y no alcanza a pagar. Pues yo te vas a prestar también. Creo que oigan, pueda pagar. Por fin sacaste un punto. Por fin, ¿verdad? Ajá. Antes, uno, no, dos, uno, cero, uno. Me quieren hundir entonces, cabrones. Ok, no, perfecto. No. Estoy bien preocupada porque siento que me veo bien feita. Sí, no, te ves muy, muy bonita pintada. Entonces, te queremos mucho. La siguiente, ¿quién es el primero que abandonará? No me digas. Ah. Eso es fácil. Ay, sí, me siento. No quiero que. Hay una razón. Ahorita la platicamos. Una. Dos. Ay, no sé. Tres. Ay, no me maten. No me maten. ¡Traición! ¡Ah! Pánico, perdón. Saqué punto, creo. ¿Qué? ¿Hay por empate? Fama, por negocio, por casarte. ¿Puedo saber las razones? ¿Puedo saber las razones? Sí. Obviamente, porque yo entré en pánico, pero ustedes. Y además, porque era la más nueva. Oh, la novata. Porque creo que vas a tener mucho trabajo de tus redes sociales, te vas a hacer famosa y nos vas a dejar. Me gustó lo de famosa, me gustó, pero no lo o sea, el proyecto, ya no vas a poder por mucho trabajo. Tienes razón, qué padre. Por eso te puse a ti. Yo puse a Luke porque le van a hablar de Baja California y Hermosillo y... Y Mérida. La Paz y... Pero es un fin, o sea, voy el pero viernes. No dijeron por cuánto tiempo. Ah, ok. Yo por tiempo. ¿Tú por qué a Yami? Por éxito, igual. Por igual. Negocios, por... Sí, ¿y tú a quién pusiste? Qué padre. Ale. Pero ya ¿por dije qué? Porque era la más nueva. Okay, por nadie nueva. Dice por negocios. Nadie. En mi futuro no se ve aquí algo como que... No se ve que está encajando. Ay, aquí no me gusta. ¿Cómo vamos? Ya alguien perdió, ¿no? ¡No! ¡No! Ah, fuera de parejo. ¿Puntos para todos? No, 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 no. ¿Pero quién? ¿Yami? ¿Quién sacó punto dos? Tú sacaste porque nosotras dos votamos por ti. Ah, ya llevo dos. ¿Tres no lleva? Dos, dos. Dos, dos, uno, cero, uno. Perfecto. Alguien que se ría en el momento menos adecuado. ¿Quién sería el que se... menos... Todo se derrumbó. Menos... Todo se derrumbó. Con esto todo se va a... Dentro de mí. Una, dos, tres. No, por mí. Enséñale, enséñale en la cámara. Treco. Claro que ¿quién, sí. ¿En esta, ¿quién pierde en esta? Treco. 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 Yo. ¿Cómo va? Vamos a que sea Treco otra vez. Yo ni me río. Treco, ¿cuántos por mensa puntos lleva? Es el primero que lleva. Ah, ok, perfecto. Ya no te voy a preguntar nada. Es que siempre me río, perdón. Yo no aguantaría jugando el LOL. ¿Quién es más propenso a que le tire la onda a uno de los del programa? ¿Listos? Por decisión unánime y ahora sí. Una, dos, tres. ¡No mames! O sea, es por algo, es porque me lo tiran primero y me dan motivos. Es mutuo. O sea, no esto, sacó. Luke pierde, ¿verdad? ¡Chale! Ya llegó. Luke, ya no puedes, tienes que agarrar un castigo y ese es el que va a ser. Ya no puedes culiar. Era... ¿No culié? En el primero no culeaste. No. Okay. Entonces en este tienes derecho todavía a culear uno. Ah, no, porque lo perdí. Halo. ¿Cuál es? Cantar con agua. Ah, perfecto. Ok. ¿Puedes decirnos qué canción vas a cantar? No, hay que adivinarla, ¿no? O ustedes. Sí, la adivinamos. A ver si se puede. Ok.
Pero conocida, no me vas a salir con una canción canadiense. Hippie. Sí. La tomó. Ay, la toma. Yo también lo he puesto. Es como hacer gárgaras, ¿no? ¿Qué le pasa? No puedo creerlo. Así se escucha. ¿Por? ¡Mátala! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¡Ay, quedó Luke! ¡Fuerte el aplauso, Luke! Una ambulancia, por comprometido. Favor. Venga, aplauso, venga, aplauso, Luke. Sí. Aplausos a Luke. Wow, wow. Comprometidísimo ahí. Perfecto. Chingó mi Luke. Muy bien. Por usted, Alejandro. Muy bien. Contrátenlo, excelente. Llévenlo. Ah. Por favor, Baja California. Shuk. Además canta con agua en la garganta. Parte, talento parte. Natural. Y semen en el culo. ¡No, hombre! ¡Niño! ¡Qué desagradable! Perdón, saludos a la mole. Saludos a la mole. Vamos por la siguiente ronda. Ya vamos para terminar. Ahí vamos, ahí vamos. Siguiente ronda. ¿Quién es el más propenso que lo dejen plantado en su boda? ¿Listos? Ay, no, espérate. ¿Listos? A la una. El peor que te venga a la mente. Uno, dos, tres. No sé. Qué mamones. Se me acabó el Treco. ¿Por qué a mí? Ya me casé. Dijiste el primero que se te viniera a la mente. Porque ya tienes esposa. Te va a dejar plantado por el infiel. Treco. Tú también montaste. Qué feitos, ¿eh? Qué feos que piensan así de mí. Te van a regresar antes. No, pero no es de ti, es de tu persona. Fue aleatorio. De hecho, no, ni vi. Estaba aquí. Saqué uno hoy. Ay, me la estás regresando. Yo dije lo mismo ahorita que entré en pánico. Continuemos, por favor. ¿Quién es más propenso? Chingas, ¿quién sacó un punto de Treco? Sí. Treco. Okay. Se me hace que en esta voy a ganar yo. Oh, chingado. Que se tire un pedo delante de todos. No, güey. Eres bien portado, educado. No mames. Eres el último. Una, dos, tres. Pues es que tú lo dijiste. Ale, Checo. Sí, pedorra. Ya te vi. Tienes cara, tienes cara. No sé. Tienes cara de pedorra. Lúcete. Está bien, está bien. No sé por qué todos quedan enfermos. Sí, te imagino. Bueno. La no, siguiente. Por lo que comes, más que me nada. No pedos, Yanni. Gracias. Que se gaste su lana en algo estúpido. Creo que todos... Híjole. Vamos a votar por la misma persona. ¿Puedo votar así como que doble? No. Ah, no, yo también quería votar ahorita doble. ¿En los hijos cuenta? Una, dos, tres. Claro. Yes, sir. Claro que ¿quién sí. ¿Fue? ¿Treco? ¿Qué? Claro, Treco se come el dinero. Sí. Eso sí, porque cierto. Ganas más, tienes más dinero para gastar. ¡Exitosa! Sí. ¡Claro! ¡Vendedora! ¡Claro que sí! ¡Actriz! No, esa la actriz. ¿Quién? ¿Cómo vamos? ¿Puntuación? Nada más Treco, para revisar. Dos Treco. Yo checo uno. Ay, ya no sean uno. Así. Ya no voten por mí. Perfecto. Por favor. No, yo ya estoy maquillada. ¿Quién es el más propenso a ganar un Oscar? ¿Listos? Listos. Espera, espera, espera. No. Y en este podemos. El error podemos no lo cometo dos veces, amiga. ¿Por qué, verdad? Una. Ay, es que dos, loco. Tres. Es que ya había dicho, pero. Por votar por ti. Caí en pánico. No mames, ganaste. Sí, voté por ti. Es que yo voy sí. a ganar un Oscar. El Joker. Joker, yo... la secuela. Bailando en escaleras. El aro. Sí, mira. El aro 3 vas a ganar con esa, güey. Así maquillada. Es que pues tenía que votar por mí misma. O sea, ahorita claro. Les dije que quería ser actriz y les valió. No, mira, madre. Mira. Yo aprendí gracias, de mi error. No, ya te la había puesto en la pasada. Yo voté termino por Luke. Termino en eco. Apenas tenías la mitad del voto. Yo voté por Luke porque es el que habla inglés. Más que todos los demás, entonces... So? Ah, no. Es mucho más fácil que lo contraten a él que a nosotros, so? Creo yo, ¿no? O sea, si él hace una audición en un pedo... No se la crees. O sea, si lo pones en una película de drama, ¿se la crees?
Mira, voltea a ver a la cámara. Pero mira, mira, mira. Llora, a ver, llora, a ver, llora. Llora. Llora, por favor. A ver, no, sí puedo llorar. Sí sé actuar. O sea, todos los jueves. Las lágrimas se le caen. No, sé actuar. Todos los jueves puedo fingir que me caen bien. Una más y revisamos el marcador, ¿te parece? Una más, todavía no, nadie ha perdido. No. No, sí, ya perdió. Ya perdió Treco, qué chingón. Esa. Va Treco. Que la pinten más. No, no, ya no puede tocar ese, ya lo sacaron, ¿no? Lo volvieron a meter. No, claro. Sí, todo se mete. Ya, o sea, y ya culeaste una vez. Entonces. Ya culeaste una vez. Si te toca este. Ya culeaste una vez. Y ya colaste. Si te producción toca, me está diciendo que no. No, no va. Si ya culeaste una vez, si te toca maquillaje otra vez, es maquillaje. Dilelo, por favor. Léelo, no, por favor, no lo puedes. Bailar. Ok. Bailar, bailar reggaetón. Tienes que perrear por 20 segundos. Son 20 segundos. Vamos, ahí producción, puedes poner el cronómetro. Y la música. Música, a lo mejor no puedo música. Que no música, ah, ya. El pero podemos el beat. Sí. Tienes que levantarte y perrear 20 segundos. 20 segundos perreando. Venga. 3 y. Bien. Ahí quedó, gracias Treco. Excelente show. Los 20 segundos más largos de mi no vida. No vayan a sacar clip de eso y lo vayan a hacer viral, en, por favor, ¿eh? La tía. No me lo vayan a subir a Twitter. La tía soltera en la boda, ¿no? Borracha. Amigos, muchísimas gracias, de verdad. Para mí fue un programa muy divertido. Espero que les haya gustado. Como a nosotros se hayan divertido. Ya este. O qué tal, nos quedan retos, qué tal si los sacamos y los hacemos de una vez. O los guardamos. Los guardamos para otro programa. Va, va a haber muchos programas y muchos retos y muchos castigos. Va a estar bien padre este año, ¿no? Quisiera pedirles un mensaje para nuestro público, cada uno de ustedes, para este próximo 2020, empezando por Ale Valencia. No, no, que no empiece Ale, no, porque lo he hecho a todos. Bueno, está bien, empieza Pues haz lo que quieres hacer, o sea, no esforzarte, o sea, como básicamente eso. Como si es chido tener metas, es chido como, pero si no estás feliz en intentar hacerlo, pues no lo hagas, o sea, creo que como no es lo tuyo, tiene que fluir un poco, entonces no se esfuerzan, es como un pedo, si lo tienes que esforzar, a lo mejor es mierda. Qué bonito mensaje. Sí, buena bonito mensaje. Buena analogía. Ahora sí, Ale Valencia, mensaje, por favor. Primero que nada, quiero darles las gracias por recibirme, por recibirnos en el programa. Ay, amiga. dale. Invitarlos a que se queden y sobre todo que vivan el momento. Así como se la pasan bien a la par de nosotros, también busquen pasársela bien a lo largo del día. Con pequeñitos detalles, ahí está. Yo creo que la clave de tener una gran vida en lo pequeño. Gracias, Ale. Dani Treco. Es que ya no se me ocurrió nada. Sí, no perder retos. ¿Algún mensaje de nadie te va a tomar para... un mensaje cara, de mira. Aliento? No sé qué, ya está bien choteado ese. Ya lo hiciste tú una vez, ¿no? ¿Se me hace? No, tal vez. Bueno, no importa. Pues, ¿qué les puedo decir? Pásensela padre. Si no cumplen sus metas y sus propósitos, no pasa nada, no se agüiten. Si quieren hacer algo, háganlo. O sea, no esperen porque nunca va a haber como un momento perfecto para hacer algo. O sea, pueden esperar mucho de que no, es que todavía no estoy listo para esto. No, o sea, hazlo. Nunca va a haber un momento perfecto. Entonces, hasta aquí mi reflexión del día de hoy. Gracias, Dani. Muy bien. ¿Tu mensaje, mi querida Yami? Híjole, yo creo que pues disfruten, es lo más importante. Disfruten de sus amigos, de su familia, de todos sus seres queridos. Aprovechenlos, denles el tiempo, estén con ellos, traten de llevárselo al máximo. Y pues sí, como dijo mi compañera Ale, pues disfruten cada pequeño detalle del día y traten de sonreír, o sea, todos los días, de hacer algo que les divierte, que los motive. Y pues échenle ganas. Gracias, Yami. Yo quiero decirles a cada uno de los que nos sigue que persigue tus sueños, no importando en qué condiciones estés, si eres pobre, si eres rico, si tienes mucha edad o poca edad. Eso, hay muchos clichés que la sociedad nos va diciendo.
Yo soy alguien que persiguió el sueño, yo hoy lo estoy logrando, varios sueños que he tenido, y no importa la edad, yo mi sueño lo conseguí a los 42 años. Y sigo soñando y sigo alcanzando metas. Entonces, todo lo que te propongas, hazlo con dedicación, con perseverancia. Si no sale la primera, no te preocupes, porque de los fracasos se aprende, no de los éxitos, ¿no? Y voy a tomar una frase que decía mi admirado Chespirito. Él decía que la clave del éxito no la conocía, pero él conocía la clave del fracaso, y es darle gusto a todo mundo. Haz lo que te guste a ti, haz lo que te apasione, y vas a saber y vas a sentir que lo que te apasiona nunca vas a trabajar en tu vida. Gracias, señores. Nos vemos en el siguiente No Me Digas. Hasta siempre. Bye.